Bueno amigos, pues nos encontramos con don Miguel Hernández Calzadilla, que es el presidente de Coplaca de Inversiones. Y bueno, hace un momento terminó esa asamblea con buenos resultados. Vamos a saludarlo. Don Miguel, buenos días. Muy buenos días. Le veo con buena cara, se ve que hay buenos resultados, ¿no? Bueno, sí, bueno, la verdad es que es una situación muy agradable, ¿no? Y placentera el poder dar resultados positivos. Bueno, y si hablamos de cuantías económicas y de resultados positivos, ya nos lo explicaba Javier González Palenzuela, que bueno, la evolución de Coplaca de Inversiones, ¿no? La evolución de Coplaca de Inversiones sigue con su pendiente positiva. Este año, bueno, pues hemos subido 2 puntos en la rentabilidad del dividendo. Hemos pasado del 95 al 97, redondeando, algo más de 2 puntos incluso. ¿Qué más se puede pedir? 97% de rentabilidad sobre 1 euro, que ni siquiera es 1 euro porque realmente es 0,8, pero bueno, partiendo del origen, pues es una rentabilidad que pocas empresas, pocas sociedades pueden hablar, tener este tipo de resultados, ¿verdad? Y también pues tenemos el resultado magnífico de nuestra expansión, ¿no? Estaba antes comentando cuando lo pusimos en pantalla, pasar de 3, 4 puntos de venta, de distribución y mayorista, a pasar a 16, 17 puntos entre distribución y también ventas a mayorista, eso, en fin, es una gran expansión. Una expansión, amigos, importantísima, sobre todo porque empezaron en puntos muy concretos, en Marca Madrid, Marca Barcelona, Marca Sevilla, y hoy, bueno, pues se extienden en todos esos puntos, con sobre todo los mercas, con venta pasillo también, pero en casi todas las capitales y aparte de eso en Portugal también, con buena distribución y sobre todo lo que es las inversiones que se están haciendo en cámaras de maduración y todo eso, ¿no? Es así, don Magnífica, Miguel. Sí, esa ha sido, usted lo ha reseñado muy bien, sobre todo esa expansión también en Portugal, en Oporto y en Lisboa, que además es un mercado bastante distinto al nuestro. Hemos tenido que aplicar pues nuevos sistemas de marketing, porque como digo, no es exactamente igual que el que ocurre en España. Hay que tener en cuenta que Eurobanan, que en principio tenía, y sigue teniendo, pero ya no es tan importante el motor del plátano, ahora ya no hablamos solo del plátano, el plátano representa 20-25%, el resto son otras frutas. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos el pie o los pies situados en diferentes tipos de fruta, ¿no? Y sobre todo porque a la hora de la verdad, como usted bien dice, ese 75% de beneficios para los socios de Eurobanan, bueno, pues viene de otras frutas, incluso de subtropicales de importación, de todos sitios, ¿no? Viene de todos lados, efectivamente, viene de todos lados. La verdad es que cuando uno ve los resultados acumulados, esos 35 millones de euros que se han repartido, y otro comentario que yo creo que es muy importante hacer, aquí no solo se benefician los partícipes de las acciones de Coplaca de Inversiones, aquí se beneficia también todos los productores, todos los cosecheros de Coplaca, porque el 15% del beneficio de Coplaca de Inversiones va a Coplaca, seas o no seas partícipe de Coplaca de Inversiones. Estamos hablando de algo muy importante, es decir, aquí se beneficia toda la cooperativa Coplaca. Y estamos hablando de una facturación que supera los 500 millones de euros. Que pues se dice, tengo que confesarle que es algo más de 600 millones de euros. 600. Claro, esto también hay que tener en cuenta que esta cifra no debe ser la cifra, digamos, más representativa de nuestro volumen, en cuanto a que esa cifra depende también fundamentalmente del precio de la fruta en cada momento, ¿no? Pero es significativo, sin duda. Y lo más significativo, don Miguel,
es las inversiones que se han hecho a lo largo y ancho de toda la península e incluso también en Portugal. Hablábamos antes de las cámaras de maduración, pero también es la logística. También son nuevas instalaciones remodeladas. Pero yo creo que todo eso hace que, que es una empresa moderna, innovadora, sostenible. Y sobre todo también es muy sensible a las nuevas actividades, a las nuevas oportunidades que se van presentando. Estamos, por ejemplo, en Horeca, en todo lo que es el canal Horeca. De Horeca, ¿no? De hoteles, restaurantes, cafeterías, etc. Ahí estamos. Estamos también en hierbas aromáticas. Estamos, digamos, intentando siempre descubrir nuevos puntos o nuevos sistemas o nuevas cuestiones relacionadas con el desarrollo, digamos, de la distribución. El tema ecológico también es importantísimo. El tema ecológico, efectivamente. Estamos, digamos, la cuarta gama que lo presentaron la Fruit Attraction no hace mucho también, ¿no? Exacto. Esto, digamos, lo que quiere decir es que la Coplaca de Inversión es sensible a todo lo que es novedad y a todo lo que es sostenibilidad. Muchas veces, amigos, los canarios no conocen a Eurobanán. Eurobanán es una empresa, punta de lanza de la alimentación en nuestro país, también en Portugal. Y, ahí se distribuyen nuestros plátanos, nuestros aguacates, es decir, y al final se cuidan con mucho esmero, ¿es así, don Miguel? Sí, así es. Estamos siempre pendientes y sensibles, como digo, a todo este tipo de cuestiones. El motor auténtico de Eurobanán siempre ha sido el plátano y el aguacate, ahora en los últimos años. Y estamos también, fomentamos el que los cultivos, sobre todo el de aguacate, pues se amplíe. Y invitando siempre a ayudar a la exportación, y en eso estamos. Incluso desde Coplaca y desde Eurobanán, pues se ha creado una pequeña empresa aquí, de una finca agrícola de aguacates, con el fin no solo de participar, sino también de servir como modelo para que los demás agricultores se animen, porque realmente el futuro del aguacate en exportación pues es importante y nosotros así lo consideramos. Y no solo muchas veces se habla, no, es que se vende banana. Claro, hay que vender banana también. Total Producer, que parte de Pfizer Limited, aporta esa banana. ¿Por qué? Porque, no sé si don Miguel me lo corregirá, porque el comprador que viene a las instalaciones de Eurobanán y viene a comprar algo de banana, pues también le meten plátano y también le meten el aguacate y otras frutas. Todos los maduradores, sin excepción, tienen plátano y banana, porque el comprador compra plátano y compra banana. Y no podemos ser excluyentes, no podemos llegar al caso de decir, no, usted solamente, nomás que quiere plátano y no le podemos vender solamente plátano. Bueno, si quiere plátano, quiere kiwi, quiere manzana, quiere naranja y quiere banana, pues tenemos que tener de todo. Y al final el beneficio también. El beneficio efectivamente va para todos, o sea que todo. Efectivamente eso es así. Nosotros, lógicamente, lo que priorizamos en todo momento y digamos nos concentramos es en la venta del plátano, por supuesto, este es nuestro objetivo, pero nosotros tenemos que tener la posibilidad de vender todo aquello que se nos demande. Don Miguel, ¿qué nuevos proyectos tiene Eurobanán? Porque es que no para, están siempre innovando. De hecho, en Mallorca también empezaron con, porque se asocian a otros productores, a otros comercializadores que son propios de la zona, que son locales, y se asocian con, y comienzan a ese 50%, porque son conocedores de ese mercado, a poder empezar a trabajar también, ¿no? Nuestras coaliciones típicas son esas. La coalición típica es llegar a acuerdos con empresas pequeñas, medianas, situadas
en regiones concretas o en provincias concretas que conocen perfectamente su mercado. Exacto. Y lo que nosotros hacemos es fijarnos en ellas, cambiar impresiones, ver las posibilidades de poder sumar si nos unimos y hacerlos partícipes también, por supuesto, de nuestra propia organización. Esto no cabe duda que en la mayoría de los casos pues es positivo, es la línea que hemos seguido desde hace años, ya diríamos que es una línea tradicional dentro de Coplaca de Inversiones, y la verdad es que todos contentos. Cuando los socios hacen negocio, tanto uno como otro, eso es una sociedad que tiene futuro. ¿Y los dividendos este año cómo están, don Miguel? ¿Qué va a llevar a recibir ese socio? Este socio, como hemos dicho en la Junta General, este año recibe 4,5 céntimos de euro por kilo. Esto es lo que recibe el socio, que es un poquito más, un 5% más ligero de que el año pasado, el ejercicio anterior. Estamos, como dije antes, en una rentabilidad del 97%, teníamos el 95%, ahora estamos en el 97%, son dos puntos más. Don Miguel, ¿usted conoce alguna empresa que haya tenido una evolución tan positiva y tan vertiginosa como Urbana? No, yo no la conozco, por supuesto, yo no la conozco. Bueno, es bastante difícil, me imagino yo, no soy ningún experto en este tipo de cuestiones, pero me imagino que será difícil buscar empresas cuyas rentabilidades sean de este nivel. Y sobre todo también es la promoción, hay una promoción importantísima, una logística con muchos camiones, muchos furgones con el nombre de Urbanam, todo el mundo equipado, es decir, hay una propuesta, sobre todo en la venta pasillo. La venta pasillo se distingue en las instalaciones de Urbanam de las otras, sobre todo por esos super letreros grandísimos, que te salen los vendedores a hablar con los clientes y tratar de llevarlos al puesto. Es decir, hay una dinámica importantísima, ¿no? Urbanam tiene una dimensión importante, tiene también secciones ya especializadas en este tipo de cuestiones que ayudan a la venta, al marketing en general. Son más de 1.000 personas las que trabajan en Urbanam en total, entre todas las cabeceras, distribuidoras, puntos de venta, mayoristas, etcétera, etcétera. Estamos hablando en Urbanam más de 1.000 personas. ¿Qué supone para la economía de Canarias esa rentabilidad de Urbanam? Porque muchas veces es un gran desconocido para los canarios, ¿no? Yo creo que efectivamente quizás Urbanam donde menos se conoce es en Canarias, sinceramente. Tiene dos puntos de venta, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, que de reciente creación, pero es verdad que Urbanam es donde menos se conoce. Es más, yo diría que en algún caso se desconoce lo que antes comentaba, y es que una parte de su beneficio, un 15% de su beneficio recae sobre la propia Coplaca, ni siquiera sobre los partícipes, sino sobre la propia Coplaca. Es decir, que cualquier cosechero que venga a Coplaca automáticamente está recibiendo ese beneficio de Coplaca de Inversiones sin participar en Coplaca de Inversiones. Este punto, por ejemplo, puede ser un atractivo importante para el productor. Quizás no se conozca tanto, pero es así. Beneficio, amigos, que es muy importante a la hora de lo que pasó con el volcán de La Palma, puesto que Coplaca ayudó a esas OPP que estaban, bueno, pues bajo la ceniza y con problemas de comercialización, y parte de ese dinero pues viene de esto también, ¿no? Sí, esto ha ayudado muchísimo, esto ayuda muchísimo, sin duda, porque además, como usted sabe, siempre lo repartimos a partir de, bueno, dentro de una semana, y es una especie de bloque de dividendos que viene junto en una sola partida. Y no cabe duda que esto ha ayudado muchísimo. Lamentablemente el tema del volcán pues ha traído muchas consecuencias, sobre todo a los cosecheros, que todavía no se han paliado. Y claro, nosotros lo que podemos hacer es ayudar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero no cabe duda que estos dividendos para el cosechero, que tenemos muchísimos, como bien sabe, en La Palma,
pues les viene muy bien. Pues don Miguel, muchas gracias por este ratito que ha estado con nosotros y bueno, pues a seguir trabajando por Eurobanán, por Coplaca Inversiones, que yo creo que al final es una rentabilidad para todos los canarios, ¿eh? Sí, esperemos que sí, esperemos que continúe así. Muchas saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Que tuviera un equipo potente, de gente muy preparada para acompañarlo en la plancha, ¿no? Sí, estamos pensando dentro ya la renovación, el cambio generacional, pues evidentemente que tiene que ser para personas ya jóvenes, mejor preparadas, para hacer frente al reto que nos espera en estos próximos años al plátano de Canarias.